Los vehículos de demolición diseñados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y operados, mediante el control remoto, supusieron un adelanto tecnológico notable, pero a su vez una tecnología impredecible debido a su estado Nobel o Bisoño. Aún así está claro que sentaron las bases para su refinamiento posterior y su uso de los vehículos radiocontrolados en los conflictos venideros. Bienvenidos amigos amigas a otra nueva aventura en la que veremos otro diseño de vehículo de demolición alemán empleado en la Segunda Guerra Mundial, el Bogwart. Así que sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, al contrario que los vehículos de demolición alemanes Goliath y Sprina, el Bogwart podemos decir que es como el hermano mayor de ambos, disponiendo de mayores dimensiones que estos. Todo comenzó en el año 1937, viendo que otras potencias, como el ejército francés, estaban incorporando tractores blindados de municiones, como por ejemplo los diseños Lorraine y Renault, Chenillet, la oficina general del ejército de la Wehrmacht alemana, ordenó un diseño propio de un blindado transportador de municiones. El diseño recayó en la factoría Vogtward, que a finales de los años 30 diseñó el VK 3.01, un transportador de municiones con orugas. Se fabricaron no más de 20 unidades ya que la oficina de armas del ejército no quedó del todo satisfecho, pese a mostrarse bastante competente en su labor. En su lugar ordenó ciertos cambios en el diseño pidiendo una versión un poco más grande y con un almacenamiento de municiones reorganizado. De este modo se diseñó el VK 3.02. Este mejorado transportador de municiones tampoco tuvo un gran recorrido, ya que la Oficina General del Ejército pidió a la Oficina de Armas del Ejército que desarrollara un portador de carga controlado a distancia, que pudiera colocar una carga explosiva de 500 kg en un objetivo. La Factoría Bogbard, tomando en consideración la petición, y partiendo de la base del proyecto VK 3.02, al usar una gran cantidad de sus componentes, en el nuevo proyecto diseñó un vehículo de demolición teledirigido, que más tarde sería conocido como Bogvart 4. El Bogvart tenía un tren motriz compuesto por cinco ruedas de carretera a cada lado, sin contar con la rueda motriz en la parte delantera y una rueda guía trasera algo elevada respecto a los demás. Estas ruedas además disponían de una suspensión mediante barras de torsión y contaban con una oruga pequeña y estrecha. El casco del Bockbart estaba dividido en tres segmentos. Disponía de dos segmentos delanteros, en la que en uno de ellos iba el conductor. Además delante del vehículo había otro segmento más grande, en la que podía llevar hasta 500 kilogramos de explosivos, y el cual se desprendía y se liberaba del Bockbart después de que el operario liberara los agarres de sujeción de la propia caja de acero. Detrás del Bockwart existía otro compartimento en la que se acomodaron tanto la radio como el motor. Este vehículo de demolición, manejado por un único conductor, fue cambiando a lo largo de su servicio en el ejército alemán, cambiando muchos de sus aspectos como el blindaje, el motor y otros componentes y aspectos. El primero en aparecer fue el Bockwart auf A o modelo A. Este primer variante medía 3,65 metros de largo, 1,8 metros de ancho 1,19 metros de alto y pesaba unos 3,5 toneladas. Al ser el primer modelo, su blindaje también era bastante débil, contando con un blindaje frontal de unos 10 milímetros y unos 5 milímetros de armadura lateral y trasera. Mantuvo también el mismo motor que el VK 3.02 para mantener una alta productividad, montando un motor de gasolina Bogbart 6M 2.3 RTBV de 48 caballos de potencia. Con el que llegó a adquirir un desempeño en torno a los 38 km/h. Estos primeros vehículos de demolición eran fáciles de identificar gracias a que disponían de tacos de goma en las orugas para mejorar el agarre en terrenos irregulares y también contaban con un pequeño parabrisas frontal para el conductor. En total se completaron unas 628 unidades de este primer modelo entre el año 1942 hasta junio de 1943. Hay que destacar que a partir de enero de 1943 se adoptaron. Nuevas medidas para reforzar este modelo A, sustituyendo el parabrisas, el cual era bastante vulnerable, sustituyéndolo por tres planchas plegables de 8 mm de grosor de acero que protegían a su vez la zona frontal y los lados del conductor, para darle una mayor protección. También se mejoró el blindaje del vehículo reforzando ciertas partes con unos 8 mm de acero adicional. A partir de junio de 1943 entró en servicio el modelo B o AU-B. Este Bogbart disponía de un peso superior al modelo anterior, contando con 3,75 toneladas. Otros parámetros también fueron mejorados, como el blindaje lateral, llegando a tener 10 mm de acero. Se intentó también hacer una mejora general del blindaje, contando con placas de acero de 20 mm, pero el motor resultó ser insuficiente, por lo que no se pudo llevar a cabo. También se montaron nuevas orugas, se recolocó la radio en la parte delantera, y por primera vez se instaló una trampilla para el conductor en la parte derecha del vehículo. Para facilitar su salida. Esta vez la producción de este modelo estuvo comprendido en las 260 copias, fabricada entre los meses de julio a noviembre del año 1943. El último modelo en aparecer fue el modelo C o AUF-C. El aumento del blindaje experimentado por los modelos A y B. Trajo un serio y limitado rendimiento del motor de 48 caballos de potencia, por lo que en este nuevo modelo se sustituyó por un nuevo motor más potente, un motor de gasolina Vogbard tipo 6B 3.8 de 78 caballos de potencia, con el que su desempeño alcanzó los 40 km hora. La incorporación del nuevo motor supuso además un incremento en las dimensiones del vehículo, contando con un peso aproximado de 4,85 toneladas, una longitud de 4,1 metros, 1,83 metros de ancho. Y 1,25 metros de alto. El aumento del desempeño del motor también fue aprovechado para mejorar su blindaje, llegando a tener una superficie delantera, lateral y trasera de 20 milímetros, mientras que los paneles abatibles de acero que protegían al conductor llegaron a tener 15 milímetros de grosor. Lo más característico de este modelo C fue la recolocación de la posición del conductor pasando del lado derecho al izquierdo. Este modelo del vehículo fue producido entre diciembre del año 1943 hasta octubre del año 1944, llegando a producirse unos 305 ejemplares. El Bogwart era manejado por un solo integrante, el conductor. Este podía operarlo de forma manual hasta alcanzar cierta distancia frente al objetivo. Después, una vez activado el control remoto, el conductor se alejaba del Bogwart, mientras que el vehículo continuaba su marcha aproximándose más y más al objetivo controlado por comandos de radio desde un carro de combate cercano. Al llegar a la zona deseada, el vehículo liberaba el contenedor explosivo situado en la parte delantera y mediante un dispositivo de eyección y una trampilla detonadora, la carga se armaba y caía mediante gravedad hacia el suelo. Finalmente el vehículo podía ser recuperado y devuelto a la posición inicial, mediante el radiocontrol. Aparte de los distintos modelos existentes del Bogwart, existieron varios intentos por darle más uso en la guerra. Estos usos fueron, desde prototipos fallidos o de proyectos de insuficiente desarrollo, como el vehículo Bogwart anfibio o como el vehículo Bogwart con dispositivo de transmisión de imágenes. Llegado casi el final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente a principios del año 1945, se barajó la posibilidad de convertir varios de estos Bogwart en cazacarros, denominado Panza Llega Bance. Estos cazacarros, Bogbart, estaban armados con seis tubos, lanzacohetes RPZB 541 una variación corta del lanzacohetes antitanque alemán panzerrek En total pudieron ser reconvertidos unos 56 vehículos de demolición de los modelos BIC. Estos cazacarros Banzer disponían de un alcance no superior a los 180 metros y podían dejar fuera de combate en teoría a cualquier carro de combate aliado, debido a que al disparar los seis tubos, podían perforar unos 200 milímetros de blindaje aproximadamente. Los primeros vehículos de demolición Bogbart llegaron al campo de batalla en el año 1942. Participaron inicialmente en el frente oriental en el área del asedio de Sebastopol en verano y también sobre el perímetro de Leningrado durante el invierno. Su uso pronto se amplió a otros frentes de batalla, con el frente occidental en campañas como la Normanda o la defensa de las líneas defensivas en Italia. Concluyendo su participación durante la batalla final de Berlín en el año 1945. Al igual que los otros vehículos de demolición a control remoto, el Bogbart no fue para nada un proyecto exitoso, achacando problemas de confiabilidad y costes de producción, como sus hermanos. Tampoco adquirió tanta relevancia en la guerra, al menos para lograr un golpe de efecto en dicha guerra. Aunque por otro lado, al contrario que el Goliath y el Sprina, se podía reciclar al poder utilizarse en más de una ocasión sin destruirse. Pues bien amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema relacionado con el Bogbart. Espero que se os haya hecho entretenido y fácil de seguir. Y como siempre, pues si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica podéis dejármelo en la caja de comentarios. También si queréis estar enterados de las últimas noticias de las últimas subidas al canal, no dudéis en suscribiros y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y luego también si queréis apoyar al canal. Podéis uniros a los miembros del canal, o enviar un super thanks, o compartir los vídeos, lo que queráis. Bien, y nada más, la próxima semana os traeré el último de los temas, que estará relacionado también con los carros de combate teledirigidos, y esta vez veremos carros de combate teledirigidos soviéticos, empleados en la Segunda Guerra Mundial. Un tema seguramente bastante interesante, por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Nada más por mi parte, un saludo a todos amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.